BIS Televisión y el Grupo Publicrea presenta Educación y Desarrollo con la conducción del Dr. Robinson Rodas Ríos y el Dr. Miguel Marcacusco Roca. Política en el país se acentúa con esto de la crisis alimentaria, discusiones extremas en el Congreso, difícil la situación del país. Sí, pues, va bien este Robinson. El día de hoy contamos con la presencia de un músico, un rockero de vieja data, Marco Santa Cruz Landaña, un rockero que dejó una época o compartió una época muy marcada como fue los años 80. Yo creo que Marco nos dará una visión sobre esta vinculación de la música y la política, ¿no? Los 80 en Perú, con América Latina, tuvo mucha presencia y mucha incidencia en la política nacional de diferentes países, ¿no? Qué bueno, el rock es guía. Habrá que hacerle algunas preguntas, en todo caso, a Marco. Ha sido militante del rock and roll. Totalmente. Buenas tardes, Marco. ¿Cómo estás? Marco, te hemos podido encontrar. Hemos tenido mucha insistencia en querer encontrarte y lo hemos logrado. Marco, ¿se puede decir que la música siempre ha tenido mucha incidencia en varios aspectos sociales, pero entre ellos en la política? Sí, Bueno, si algunas bandas lo hicieron y contribuyeron a lo social, bien por ello. En esta época de la contracultura, el rock psicodélico marcó, yo creo, un antes y un después en la participación de los jóvenes y su vinculación con la música, y más aún orientado hacia el poder, ¿no? Sí, de hecho, ¿no? Si nos trasladamos
y nos posicionamos así por Dios, el hipismo mismo tuvo también este todo un cambio revolucionario y pero te das cuenta que hay una expansión, es algo eterno. Cuando en tu planeta bandas que han logrado suceso o éxito o triunfo a través de sus letras, o de canarias, de parientes que lo han llevado a cabo, han realizado con éxito. Pero antes, imagínate, antes cuando todavía la tecnología avanzaba, estamos ahora, cuando era el internet, el cable o el tablero, Marcos, una leyenda del rock, un legendario dijo: el rock es mi diabla. No sé por qué lo dijo. Entonces, para Marcos, ¿qué es el rock? ¿Es una corriente musical, un género musical? Entonces la música para mí es la expresión auténtica de la inspiración misma y del amor hacia la creatividad, hacia la inspiración misma. Es decir, el rock es sentimiento al amor, al desamor. Dinos unos nombres o la vaca sagrada del rock and roll. De los 80, de los 70, de los 80, sé que el 70 era una actitud contestataria, de los 80 era un rock que tenía que ver con la moda, el peinado. Entonces mencionamos algunos legendarios de rock and roll. Nombres. Ya, de hecho que siempre va a haber influjo extranjero, pero acá en Sudamérica, estando más cerca, bandas peruanas extraordinarias, el polen, el ácido, bandas que han marcado, los psychos, han marcado época, y mi banda predilecta, discúlpame si puedo decir eso, porque yo desde chibolito le compraba los boletos a mi banda Frágil, que tiene mucho respeto en Argentina. Tú sabes que los argentinos también saben mucho de rock, ¿no? Y ser respetado en Argentina, a una banda peruana, aplaudirla, aceptarla, no es tan fácil, no es tan poca cosa. Entonces, consideraciones a Frágil. Ahora, el influjo viene, de hecho, del extranjero. Tenemos a Elvis Presley, que ha sido el rey. La composición ha sido la compilación de todos los ritmos americanos, del blues, del jazz, y que ellos fusionan y sale el rock and billy, el rock and roll en sí, y posteriormente la transposición a otras latitudes ya europeas que la mejoraron, ¿no?
como bandas inglesas como Pink Floyd, Led Zeppelin, Deep Purple, tienes a Yes, a Genesis, y haces rock progresivo. En Estados Unidos mismo, The Doors, Kiss, Van Halen, venecido Van Halen ahora, ¿no? Kansas, bueno, o sea, por eso yo te decía, la universalización de la música. Cuando Jimi Hendrix de Estados Unidos va a dar cátedra a Inglaterra, están escuchándolo guitarristas enormes como Eric Clapton, Jeff Beck, y bueno, ellos lo admiraron porque decían cómo este guitarrista autodidacta puede darnos tamaña catedrización musical, ¿no? Y es que le nacía, pues. A Jimi Hendrix era una inspiración misma. Y lamentablemente se fue joven, ya por otros excesos, eso no se puede condenar, ¿no es cierto? Creo que ningún humano podemos desautorizarnos en cuanto a los vicios que se toman. Yo sí creo en los enlaces místicos. La única autoridad que puede quizás sancionar los malos procederes de las personas ya son entidades superiores. Entre humanos, descalificarnos, desautorizarnos, creo que todos la debemos. Y los músicos libertinos están más cercas a ellos, ¿no es cierto? Los que toman fama, los que toman éxito. Entonces te digo, cuando Jimi Hendrix llega a Inglaterra, da una cátedra. Surge Eric Clapton, surge Jeff Beck, Led Zeppelin lo queda admirado, están bandas como Deep Purple, Pink Floyd, siendo un territorio chiquito en Inglaterra, mira la cantidad de grandes bandas. En los 80, The Police, que marca un estilo, porque había como una clasificación, para no ir más atrás, se decía, bueno, rápidamente, en forma abreviada, clasifiquemos el rock and roll. ¿Cómo puede ser? Con el respeto de todos. Los 50, Elvis Presley. ¿Por qué? Porque Elvis Presley ya era la... No el que se lleva las palmas por ser el generador. Él es la compilación de otros. Pero los 50, Elvis Presley. Los 60, The Beatles. Los 70, Led Zeppelin. Habiendo tantas bandas, te estoy diciendo solamente lo que para una clasificación general, los 80, la Police, los 90, quizá ya los 90 termina la genialidad con Nirvana, porque en los 2000 un poco como que para la inspiración, no sé por qué, y entonces se vienen los procesos de fusión, ya no hay más que hacer, y yo sí, y respeto ello. Yo creo que la obligación y la exigencia de un gran músico, de un gran compositor, es seguir haciendo más cosas dentro de sus estilos. Porque a veces dicen, no, ya no hay más que hacer, todo se hizo, ahora hay que hacer una combinación. No me parece. Yo sí creo de que los grandes no han sido por una sola canción. Los grandes han sido prolíficos, fecundos, veraces, opinos. Entonces, tienes Led Zeppelin, ¿cuántas canciones? Tienes The Police en los 80, ¿cuántas canciones? Tienes a The Beatles, ¿cuántos es? The Rolling Stones, ¿cuántos es? Si tomamos eso, te estoy diciendo entonces que la música ahí se toma como virtud, como arte mismo, como inspiración. Y lo demás... Creo que está en la obligación de los que estamos en estos tiempos y podemos contribuir a hacer música, a exigirnos en nuestros estilos, sea el metal, rock and pop, rock clásico, rock progresivo, rock pesado, sea lo que fuese, el estilo que tengas, el punk, el techno, el wave, lo que quieras. Cada uno debe exigirse y seguir creando, inventando. Nada está muerto, nada dejó de ser. Todo debe proseguir, usar. Esa es la obligación de los grandes inventores. Marco, ¿sí? Ahora háblanos de ti. ¿Cuál fue el espacio que tú ganaste mientras te tocó desarrollar lo que sabes?
Mira, yo toco inspirativamente desde los 13 años. Tuve mucho influjo, primero, como te digo, extranjero, luego escuché bandas argentinas. Por el estilo que yo tengo un estilo un poco más pegado al progresivo, al rock pesado. Entonces, fácil en esos tiempos, hoy cuento con 52, pero en esos tiempos no era fácil tener el acceso a la información rápida como ahora. Y conseguirme un cassette de bandas argentinas como La Máquina Ser Pájaro, como Semu Girán, como Sui Generis, como El Reloj, no, era dificilísimo. Entonces, escuchar a Luis Alberto Spinetta, un grande argentino, tener a Charlie García en sus primeros influjos musicales progresivos, escuchar a Led Zeppelin en el extranjero, un cassette, escuchar a Emerson, Lake and Palmer, era dificilísimo, ¿no? Entonces, crecí con él, escuchar a los Beatles, cuando ellos maduran, hacen todo una... abren puertas a todas las demás bandas, ¿no? Ya son apreciaciones personales. Ha sido difícil conseguir material en esos momentos. Pero se hizo. Y hoy se debe aprovechar con esta tecnología avanzada. Por eso que las técnicas mejoran. Antes los músicos no teníamos esa capacidad de vernos y decir cómo toca tal guitarrista, qué acordes hace, cómo puedo digitar mejor las cuerdas, cómo puedo tamborilear mejor la percusión. Ahora sí, tú puedes aplicar a través de internet grandes enseñanzas y hay metodizaciones que aligeran tu virtuosismo. Músicos de antes no, músicos de antes eran empíricos, prácticos, y tenían que basarse en lo que su posición autodidacta lo hacía. Si eran académicos, tenían que provenir de escuelas de música, ya sea conservatorio, y si no lo eran, pues eran auténticos genios autodidactos. Te digo que he conocido grandes músicos. Marcos, y que ellos sí han... nos has hablado de, o has mencionado nombres de las vacas sagradas de rock and roll, como John Lennon, Ozzy Osbourne, Jimmy Page, Robert Plant. Has hablado de Pink Floyd, AC/DC, de los Rolling Stones, del rock and roll. ¿Podrías mencionar los nombres de grupos peruanos o dónde te sitúas como rock, o qué tipo de rock manejaste en el tiempo de tu vigencia como rockero? Mira, en el rock peruano el poli ya hacía rock progresivo. Los Saicos se considera de que ellos comienzan haciendo el rock punk. No lo llego a escuchar a ellos, pero interpreto a la historia. Y a través de músicos que he conocido un poquito mayores que yo, también me dieron ese influjo. Pero más he tenido la promoción de poder escuchar simultáneamente a bandas como Retorno Breve, que era una gran banda semiprogresiva, donde tocaba un gran baterista llamado, apellido Saldarriaga, Chalo Saldarriaga, que después se dedicaría a la producción de obras de fílmica, ¿no? Bandas que no llegaron a éxito, pero ya hacía semiprogresivo. Estaba bandas peruanas, Toilet Paper, que hacía mezclas, ¿no?, de covers ingleses, Frágil, composiciones antiguas, Frágil es antiguo, pero con composiciones propias. Una Puerta, pues una iglesia peruana, tendría pues a tantas otras bandas nacionales, ¿no? Phaser contribuye también a un éxito, porque Phaser, acuérdate que es telonero de Soda Stereo, cuando recién llega Soda Stereo, incito a la bauta, la banda Phaser, donde tocó
mi gran querido amigo Ernesto Pérez Luna Canales, Andrés Rojas Pereira, extraordinario baterista, ellos abren sus teloneros de ese Soda Stereo. Mira, ¿en qué tiempo llega Soda Stereo? En el tiempo que también estaba de moda G&T, Pablo Muñoz, Willy Turri, Alfredo Tron, la banda que algunos lo llaman por sus siglas, G&T o G&T, estaba Raúl Porchetto, León Gieco, podías escuchar a Los Violadores, o sea, un sinnúmero, en estilo diferente, y en gustos y colores, como dice la fraseología gramatical, bueno, y hay la diversidad, ¿cierto? Algunos se inclinarán por ciertos estilos, por ciertas tendencias, pero había un sinnúmero, cierta cantidad grandiosa, ¿no? México, el PRI, por supuesto, ¿no? En el rock and roll de ahora, yo estoy, por ejemplo, mi banda que es, bueno, disculpe, santísimo, mi banda casi sagrada, es la reina, banda argentina, en España tenías a Barón Rojo, que hacía rock fuerte, Los Ángeles del Infierno, tenías después a Cito Rojo, a Miguel Ríos, extraordinario, y por supuesto al poeta español Enrique Bunbury, que proviene de Héroes del Silencio. O sea, el rock universal, ¿te das cuenta ahí? Y que cada uno haya tomado ya un camino diferente según el curso de haber apostado para sus naciones, bueno, bien por eso, ¿cierto? Sandro, mira, en Argentina, lo he conversado con argentinos, Sandro es la puerta del rock en Argentina. Sandro, haciendo, mira, esa música desde antes, ya él, por su estilo, empezó, contribuyó y tuvo influjo para que las bandas argentinas se desarrollasen ya como tal, como Sandro. O sea, mira, el maestro, el profesor de Enrique Bunbury, cantante de Héroes del Silencio, en distintas entrevistas ha dicho que él, su profesor ha sido el gran Rafael. Y por eso, si tú lo ves, Enrique Bunbury, un poeta, en sus letras, Enrique Bunbury saca, obtiene, absorbe el histrionismo y la teatralización de Rafael y con un poco de él también, ¿cierto? Entonces, tienes a Cerati en Soda Stereo, acá en Sudamérica, Gustavo Adrián Cerati Clark, extraordinario, ¿no? Mira todo lo que ha propuesto a través de Soda Stereo. Charly García, ni hablar, más allá de lo díscolo o lo feróstico o el estilo rebelde de Charly, lo que ha contribuido. Acuérdate que Charly proviene primero de música progresiva, luego se masifica ya con sus canciones más conocidas como Demoliendo Teles, no sé qué, Pegando Abajo. Ya eso es para cuando los productores imponen condiciones y dicen hay que masificar el rock. Eso le pasó a Frágil, Frágil era progresivo, pero cuando Panamericana Televisión los promociona, les exige radializarlo. Y entonces les exige una canción un poco más, más fácil de absorber, de digerir, si así se podría decirlo gramaticalmente, y hacen Avenida Narco. Pero Frágil no es solo Avenida Narco. Frágil es una contundencia progresiva. Pero el estilo progresivo en el Perú es difícil. El rock en el Perú es difícil, ahora imagínate el estilo progresivo, ¿no? Has despertado todo ese sentimiento que tenías guardado respecto a tu sapiencia en el rock. Pero tu presencia también obedece a que nos puedas notificar o nos puedas comunicar respecto de los temas de salud que actualmente pasas. ¿Tienes los minutos necesarios para poder hablar sobre este aspecto de tu salud y que los amigos que te puedan ver a través de esta tribuna se puedan comunicar contigo? Casualmente van a pasar el teléfono y el correo electrónico tuyo para que lo puedas validar, y escuchándote, Marco, respecto de este problema que afecta a tu salud. Mira, agradezco mucho a las personas que me ayudan
Soy un agradecido ahora porque estoy acá sin pedido físicamente. Yo tengo un tumor, una neoplasia, ¿cómo se podría llamar? Un linfoma cancerígeno. Tengo historias clínicas en varios hospitales. Si es que creen de que estoy exagerando, inventando o hasta mintiendo, tengo historias clínicas en el INE de San Borja, en el OAISA, en el CISA, en Neurológicas. Tengo complicaciones. Todavía la parte zurda, yo soy zurdo y tengo fuerza en la parte zurda, pero ya mi tumor me ha afectado en la parte de locomoción, que así podría denominarse. Entonces ya no puedo hacer esfuerzo, no porque lo invente. Tengo 9 años así, viviendo mágicamente. He prolongado mi existencia mortal, no sé cómo, y yo antes no he sido fanático ni fundamentalista del Evangelio, tampoco descreí. Hoy creo que vivo, sin merecerlo, creo que vivo por misericordia, porque ni sé cómo vivo, y a través de la ayuda de amistades que tengo, por mencionar un montón, no quisiera en este poquísimo y breve momento, que yo sé que a través de la televisión es difícil mencionarlo, no quisiera ir susceptibilidad de nadie, pero tengo mucha gente que me ha ayudado en lo que pueden. Y mencionarlos sería pues una larga lista. Agradezco a todos. Verdaderamente me gustaría seguir teniendo algo más de apoyo. Es difícil. Todos los días yo tengo que llenarme de valor, porque haber llegado a este inteligencia físico, bueno, es un poco saturador. Pero si no pongo de mí, me quedo sentado en una banca y no quiero volver a despertarme. Los que me conocen más cercanamente saben de que no soy opulento, pues no tengo dinero, se me es difícil. Entonces vivo a través también de colaboraciones de grandes amigos, porque bueno, hoy es así. Número de celular y el correo electrónico, ¿lo puedes validar? Bueno, ya, lo puedo ver un poco, sí, pero si lo quieres, lo menciono, o menciónalo para poder corroborar los datos que están saliendo en la pantalla, para que los amigos que te puedan ver y te reconocen se puedan comunicar contigo. Ya, a través de mi telefonito, que tengo esto, y bicicleta que me permite, mi bicicleta, antes que era mi divertimento, hoy mi bicicleta es así de ruedas, porque yo no me puedo trasladar, me puedo manejar, me puedo caminar con mi bastón 2 cuadras, pero me canso. Entonces lo que aún puedo hacer es manejar bicicleta, y entonces eso ya es mi silla de ruedas. Si no, no me puedo trasladar. Espero que el tumorcito no despierte del todo y me llegue al lenguaje, que es lo que más tengo. Ciencias neurológicas, me descartó operación porque voy a afectar el lenguaje, la parte cognitiva. Quimioterapia no acepté por otras cosas que tú ya sabes. Estuve obligado a radiación, pero el INEM muchas veces me quiso reestudiar, reexaminar, me cansé, y 9 años que prolongo así mi vida. Mi teléfono es 943-370-804. 943-370-804. Este es mi teléfono que no me abandona, y que espero que no me abandone hasta el último momento. Mientras viva y este conteste, estoy sano. Y mi correo electrónico, que le agradezco a una queridísima amiga, que ella me lo ha hecho, porque yo no manejo estas redes sociales, no las manejo, pero ella me dijo, hazlo, porque puede ser que hay mucha gente que aún no sepa de ti, tenga la idea de comunicarse contigo. Me hizo un correo electrónico, marco.santacruzsaldana, porque no hay la ñ, ¿no es cierto? Entonces él me pone marco.santacruzsaldana@hotmail.com. Pues el rock siempre va a vivir, el rock es un sentimiento
y el rock es un, es ese sentimiento que va a juntarnos a todos realmente. Marco, hasta una próxima oportunidad. Cuídate mucho. Gracias, Miguel querido. Gracias a todos los que han dado esta oportunidad. ¿Ya? Y para la próxima también, para conversar de fútbol, querido Miguel, tú sabes de que el fútbol de Alamar estuvo conmigo. Claro, claro que eso, sí. Eso no lo vamos a pausar. Será para la próxima. Claro que sí.